bienvenidos a su canal con Super Glow. El día de hoy les voy a hacer un video para mostrarles cómo se aplica el acrílico en uñas naturales, ¿ok? Dejé esta para hacerla aquí con ustedes. Lo que vamos a necesitar va a ser un limpiador de residuos. Vamos a necesitar nuestro primer, el monómero, el polvo cristal y el finish. Vamos a manejar la línea Mia Secret, ¿ok? Un pincel del número 4, vamos a ocupar nuestro cepillito y si el cliente o ustedes tienen la cutícula grande, unas tijeras para cortarlo, el empujador de cutícula y el aceite hidratador de cutícula. Entonces lo que vamos a empezar a hacer va a ser empujar nuestra cutícula, terminamos de empujar la cutícula, vamos a limar con nuestra lima sponge para quitar el brillo. Ya que quitamos el brillo, vamos a quitar el polvito con nuestro cepillo y ahora vamos a aplicar el primer en todo lo que es nuestra uña. Ahora esperamos a que seque y vamos a poner nuestro polvo cristal. Con nuestro pincel vamos a poder... Vamos a hacer la aplicación. Vamos a agarrar una perlita y vamos a empezar a aplicarla en la mitad de la uña. La vamos a aplicar con palmaditas, así suavemente. Y la segunda perla la vamos a poner cerca de nuestro crecimiento de la uña. Con pequeñas palmaditas. Limpiamos, acuérdense de limpiar el pincel. Ahora vamos a poner nuestra tercer perla en lo que viene siendo la puntita. Y con palmaditas le vamos a dar la forma a nuestra uña. Limpiamos y agarramos un poco de monómero para darle unas caricias a nuestra uña y se pueda quedar liso para que no limemos tanto la uña. Y miren, vean cómo nos está quedando la uña. Ustedes pueden ver la cantidad de acrílico que le pueden poner. Yo digo que con tres perlas es más que suficiente. Ahora vamos a esperar a que seque. Ahora ya que secó, con una lima 150-150 vamos a limar todo alrededor y la parte de arriba para quitar los excesos de que nos hayan quedado bolitas o algo así, que yo digo que en mi caso pues no me pasó así, ¿verdad? Entonces vamos a limarla y ahorita vengo, ¿va? Ya que la limamos, nuestra lima con el cepillito, vamos a quitar todos los grumos que salieron y pues vean cómo nos quedó la uña. Chequemos que nos quede lisa. Ya que la checamos, quitamos los excesos y ahora vamos a poner nuestra lámpara. Ya que tenemos prendida nuestra lámpara, ahora vamos a poner nuestro finish. Y ponemos a curar en la lámpara.
ya que pasó el tiempo de curado, ahora con nuestro limpiador de residuos vamos a mojar una toallita y vamos a limpiar. Y vean, ya sí nos quedó nuestras uñas. Como ven, amigos, espero les guste el tip. Den like. Esta uña se ve diferente porque en el video anterior me puse una uña postiza para complacer a una seguidora del canal de Super Glow. Por eso se ve de este color. Pero bueno, que estén bien, chicos. Hagan sus comentarios, compartan, suscríbanse si no lo han hecho. Y por último, vamos a terminar con nuestro aceite de cutícula para consentir nuestras uñas, ya que pobrecitas trabajan mucho. Ok, que estén bien, amigos. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye.